gogoa, ilusioa eta lana eskaintzen dugu Euskal Herria Bilduren Arabako zerrenda osatzen dugun gizon emakumeok. Eta batez ere, soluzioak eskaintzen dituen proiektuarekin bat egiteko aukera proposatzen diogu gizarteari. Un proyecto que habla de soluciones en todos los ámbitos, en el nacional, porque estamos en el escenario propicio para consolidar una situación verdaderamente democrática en la que se respeten todos los derechos de todas las personas y en la que este país pueda elegir libremente su futuro. También en el ámbito económico, porque es el momento para cambiar definitivamente de modelo y centrarlo en las personas, en sus demandas y en su bienestar. En lo social, porque nuestro objetivo es construir país, sí, pero también construir sociedad. Ofrecemos soluciones pegadas al terreno, con base a la sociedad de la que somos parte y a la que representaremos en el Parlamento. Quienes componemos esta lista de Euskal Herria Bildu, trabajamos en movimientos sociales, culturales, en Euskalgintza, en nuestros barrios y municipios. Y desde esa base partirán las soluciones que planteamos. Arabatik bertatik proposatutako soluzioak araba eta arabarrentzako nola ez. Argi eta garbi hitz eginda planteatzen ditugun soluzioak. Gure eredua ez da izango, ez kanpainan, ez da gero ere, lana eta bezeroak dituen arregi bezalako enpresa batetako 250 langile baino gehiago langabezira eraman dituen eredua. Ni es ni será nuestro modelo el de quienes desde su incapacidad de gestión amenazan con cerrar Foronda, incapaces de aplicar políticas de estructuración de país que conviertan al aeropuerto en un referente en transporte de mercancías. Euskal Herria Bildu es la alternativa con mayúsculas para el conjunto del país. Defendemos el único proyecto capaz de cambiar las cosas, por la sencilla razón de que somos los únicos y las únicas que queremos cambiarlas. Para el resto de formaciones que se presentan a las elecciones, el proyecto de las subvenciones a empresas que se deslocalizan, el que pone en cuestión el futuro de los servicios sociales, es su proyecto. Garoña, siempre tan presente en Araba, es el ejemplo de que, como dijo la candidata Lehendakari Laura Mintegi, compartimos más que siglas. Compartimos proyecto. Solo quienes formamos parte de Euskal Herria Bildu nos hemos mantenido firmes pidiendo que Garoña se cierre durante décadas. PP y PSE, que se han alternado en el Gobierno de Madrid, han preferido plegarse a los intereses de las eléctricas, haciendo caso omiso a un clamor social. Y el PNV, que presume de los logros de sus negociaciones ante el Gobierno de Madrid, nunca ha considerado Garoña lo suficientemente importante como para ponerla en la mesa de la negociación. Garoña istea lortu dela ematen duenean, erronka berria dugu ingurumen arloan, frackingaren kontrakoa. Hor ere, erreferentea izan behar du Euskal Herria Bilduk. Gainontzeko indar politikoek ez baitute inolako oztopori jartzen gure baliabide naturalak errespetatzen ez dituen garapen ekonomikoari. La decisión de la sociedad se abre paso, porque, pese a lo que algunos nos quieren hacer ver, la opinión de la ciudadanía no puede caer eternamente en saco roto. Así deberá ser con Treviño, la octava cuadrilla, y un ejemplo de la sinrazón que impide a las personas ser lo que en realidad son y lo que quieren ser, y con el conjunto de Euskal Herria. La sociedad alavesa ya ha demostrado que Araba no es el dique de contención contra no sabemos qué peligros, sino un herrialde dispuesto a participar de manera activa en la construcción del país, de la sociedad y del modelo en el que queremos organizarnos. Bi aukera izango ditugu gutako, bakoitzak datorren urriaren 21ean. Zerbitzuak eta eskubideak murriztu eta gizartearen ahotsa entzunez nahi dutenak, eta etorkizunera begiratzeko konpromisoarekin soluzioak martxan jarriko dituen Euskal Herria Bildu. Hori ze da egingo duguna. Gizartearekin batera garatuko dugun proiektua daukogulako. Une zehatzoni nola aurre egin badakigu. Kudeaketarako formulak baditugu eta gizartearen konfidantza baino ez dugu behar hori egin alizateko. Hilabete pasatzo dugu guztion artean lortzeko.
ánimo, eskerrik asko.